¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo. Detendrás el tiempo sobre la almohada. Pasarán mil horas en tu mirada. Solo existirá la vida amándote. ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero. Detendrá su aliento sobre tu cara. Perderá su rumbo en tu mirada. Se le acabará la vida amándote. ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo, me miro, lloro en el espejo y me siento estúpido. Pasarán las horas con calma y luego en el silencio besará tu cuerpo. Detendrás el tiempo sobre su cara. Pasarán mil horas en la ventana. Se le acabará la voz llamándote. Oh, tus besos, tu sonrisa eterna
vacío hay en esta habitación. Tanta pasión colgada en la pared. Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo. Tantos otoños contigo y sin ti. Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto goteando en tu piel. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida. Un imposible silencio enmudeciendo mi vida, con una lágrima tuya y una lágrima mía. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba ibas volando. Deseos mientras duraba tu luz. Déjame llorar, déjame llorar por ti, déjame llorar. Cuántas nostalgias durmiendo en el desván. He declarado mi vida en soledad. Hago canciones de amor que nunca olvido, pues sobre este otoño las escribo. Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto goteando en tu piel. Déjame llorar, déjame llorar por ti, déjame llorar, déjame llorar. Cuando el día se hace de noche y el sol se oculta, es momento de escuchar buena música. Vive, llora, siente y sueña en un programa lleno de amor, dedicado para ti. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. Entra en mi vida, te abro la puerta. No sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos. Hay una cosa que yo no te he dicho aún.
se llaman tú. Esto es Suspirando con DJ Tam. Suspirando con DJ Tam. DJ Tam. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión en vivo desde la cruda ingrata de este programa llamado Suspirando con DJ Town, un programa de pura música romántica, pura música llegadora para todos aquellos que están enamorados. Bueno, es miércoles de suspirar con muy, muy buena música y estamos transmitiendo desde las instalaciones de la cruda ingrata aquí en la Avenida Valle del Sol. Fuerte el aplauso para toda la gente que nos acompaña esta noche en esta transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, esta noche nos engalanamos con muy buena música. Tenemos a un cantante con una trayectoria bastante interesante. Empezó hace aproximadamente unos 10 años de experiencia, pero aparte ha estado en un chorro de bares, lugares, restaurantes. Más o menos estábamos sacando la cuenta de cuántos bares y restaurantes ha estado aquí en la ciudad. Bueno, aproximadamente entre 15 y 20 lugares y bueno, siempre con una excelente calidad. El día de hoy nos acompaña y vamos a recibirlo como se merece, con un fuerte aplauso. Él es nada más y nada menos que nacido de Ciudad Juárez, si no me equivoco, ¿verdad? ¿No? De Chihuahua capital, válgame. De Chihuahua capital nos acompaña nada más y nada menos que la voz y temperamento. Él es el tremendísimo Pepe Aguilera. Fuerte el aplauso para Pepe que nos acompaña. ¿Qué onda, mi Pepe? ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, carnalito? Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y aquí también a la cruda ingrata por abriendo las puertas. Muchísimas gracias. Estamos bien contentos de que nos acompañes esa tarde, noche, miércoles, después de esta lluvia, se presta para escuchar buena música romántica, para engancharnos ahí con la morrita desde la casa donde están. Y la gente que nos acompaña aquí en la ingrata, bueno, se van a llevar un buen repertorio musical esta noche con el romanticismo que nos das, mi Pepe. Algo así, pues hay unas canciones seleccionadas para esta ocasión, algo de amor, algo muy bonito y canciones muy conocidas también. Muchas gracias, Pepe. ¿Ya estás listote para arrancarnos? Vámonos. en esa transmisión? Bueno, invitamos a que la gente que está conectando, bueno, nos encuentras en Facebook como DJ Town Music. DJ Town Music, te encargo que compartas esa transmisión. Y rápidamente, bueno, aquí la gente se está manifestando para Jackie Corazón, que está la doctora Rivas desde la Ciudad de México, que por ahí se está conectando, Silvia Malache, Daisy Denise, Arturo López, y bueno, la gente que sigue comunicando, dejen sus saluditos y ahorita se los mandamos. Empezamos la noche musical desde La Ingrata. Si andas aquí cerca del área de Sendero, te invitamos a que te vengas a disfrutar de buena música. Vamos a empezar con algo del grupo Some by Four, una rolita de esas que llegó para quedarse, mi Pepe. Yo siempre digo que cuando la toco, el que no la conozcan es mentira. Todos no, saben, es imposible que esa canción de la gente, definitivamente es una canción que llegó para quedarse y duró aproximadamente como unos 14 meses en primer lugar esa rolita, ¿eh? Más o menos como en el 98, si 99, si no me equivoco. Más o menos, 2000, más o menos, hace ya más de 20 años de esa canción, ¿eh? Ya bastante. Así es de que los dejamos con Pepe Aguilera, con esa bella melodía. Fuerte el aplauso y comparte en esta transmisión. Bienvenidos. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo por verte, agonizando. Mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto y las noches me
Quisiera decirte que hoy soy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con un dedo no se tapa eso. Estoy muriendo por verte. Puro dolor. ¡Qué bárbaro! Fuerte el aplauso a esa Pepe Aguilera que esta noche nos acompaña desde La Ingrata. Una rolota matona, mi Pepe. Muy buena, ¿no? Sí, claro, tiene mucha esencia, mucho cariñito. Pepe, ¿cuántos años tienes ya cantando, carnalito? Cantando, pues, que yo me diera cuenta, como 4 o 5 años. ¿4 o 5 años? Sí, tengo mucho tiempo ya tocando la guitarra, pero pues como hobby nada más personal. Y hasta llegando aquí a Juárez por mi trabajo, fue que me lancé un poquito a... ¿Hace cuánto que llegaste aquí, Juaritos? Ya 7 años. ¿Siete años? Entonces ya trae recorrido, ¿eh? Ya tiene buen recorrido. A esa Pepe Aguilera que nos acompaña esa noche. Hoy estamos transmitiendo nada más y nada menos que desde La Ingrata, la cruda Ingrata, ubicado aquí en la avenida Valle del Sol, atrás de Plaza Sendero. El día de hoy estamos estrenando escenario, ¿eh? ¿Qué te parece el escenario que nos montaron aquí en La Ingrata? Un escenario nuevo, están haciendo una remodelación. Obviamente está sufriendo cambios repentinos, pero bastante interesantes para que la gente venga y, bueno, conozca todos los shows que hay durante la semana. Chécate muy bien, tienen desayuno buffet todas las mañanas, de lunes a domingo, y luego aparte los miércoles, bueno, tiene el programa de música romántica aquí en las noches para que la gente se venga con sus parejas. Los jueves en la noche tiene guerra de bandas los viernes, tiene comediantes, tiene chavorrucos, tiene la banda Voltio. Bueno, el viernes vengo a tocar también aquí en la noche. El sábado que entra, bueno, también hay noche de chavorrucos. Y el domingo, bastante interesante porque por aquí andas el domingo, ¿no? En la mañanita, en el desayuno buffet. Hemos estado aquí los domingos, 2 domingos atrás. Nos han contactado aquí la cruda Ingrata para venir a amenizar un rato en las mañanas de 11 a 1. Entonces, si quieren escuchar al tremendísimo Pepe Aguilera, bueno, los domingos está aquí en la mañanita en el desayuno para que la gente se venga a escuchar buena música y a pasarla suave. Aparte, en la noche hay clases de cumbia, bachata y merengue para que la gente se la pase suave. Una diversidad de ambiente aquí en la cruda Ingrata. Así de que ese es nuestro primer patrocinador. Y bueno, continuamos con más música. Quiero aprovechar rápidamente para mandarle un saludote a la gente que está conectando en este momento. Gracias por todo el apoyo para Ángel Said, para Vianey Redondo, para Tania Montes y, bueno, la gente que está muy al pendiente de la transmisión. Muchísimas gracias. Vámonos ahora con algo de Nicho Hinojosa. ¿Qué te parece, carnal? Adelante, claro que sí. Ese Nicho Hinojosa es un clásico, ¿no? ¿Quién no lo va a recordar? Esa rolita que se llama A Veces. Fuerte el aplauso, él es Pepe Aguilera. Porque a veces te pienso, porque a veces te lloro, porque a veces no encuentro las palabras para decirte que eres tú. Es que estás en mi mente cada vez que respiro, porque vida no me importa nada cuando no estás conmigo. Quiero sentirte aquí en mis brazos todavía, enamorarme más de ti y hacerte mía como la primera vez. Porque a veces te pierdo, porque a veces te encuentro escondido.
mis sueños, en mis noches de desvelo, porque eres mi locura, mi ansiedad y mi pasión. Porque no, yo no entiendo cuando grita en silencio y el orgullo que frena nuestras manos, la caricia del perdón. Porque no existen reglas ni el romance perfecto, porque la historia que vivimos fue escrita por los dos. Quiero sentirte aquí en mis brazos todavía, enamorarme más de ti y hacerte mía como la primera la primera vez. Porque a veces me ignoras, porque a veces me amas, porque el tiempo nos une cada día a pesar de la distancia. Porque a veces me enfrentas, porque a veces me abrazas, porque llenas mi vida con tu risa, con tu voz y tu mirada. Porque eres mi locura y me entiendes sin hablar. Te quiero. ¿Qué tal? ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué bárbaro! Ahí está el buen Pepe Aguilera echando romanticismo esa noche con esa buena rola de nada más y nada menos que Nicho Hinojosa. Bueno. ¿Qué onda, mi Pepe? ¿Qué buena rola, carnal? Es muy buena canción. Trae buen repertorio, trae buen repertorio. Habla de muchas cosas, de varios procesos dentro de... ¿Estás enamorado? De la vida, hermano. ¿Estás enamorado de la vida? No, de la vida, bueno. Completamente. Bueno, enamorados de la vida, pues muchos, pero ¿de alguna persona física? Ahorita no. Estamos bien. Ah, estamos bien, válgame. ¿Cómo es, hombre? O sea que los que no estamos mal, los que estamos bien andamos mal, ¿o cómo está el rollo? No, estamos bien así en esta situación. Okay. Los demás también, como quieran, no hay problema. Okay. No, ya se me agüité, mi Dani. Uno que es ese risueño y andamos mal. Bueno, gracias a la gente que está conectando. Saludos para Tania Montes, para Jorge Cruz, para Lagui Beta, para Benay Redondo, Ángel Carvajal. Bueno, dejen sus saluditos. Invitamos para que dejen sus saluditos y que la gente se vaya conectando. Si te está gustando el repertorio de esta noche, abusados, porque viene unas rolas más perronas todavía. Pero igual, si te está gustando, te invitamos a que nos mandes tu corazón. Aquí voy a estar viendo quién nos manda su corazón. Y les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por estar en esa transmisión. Hoy, el día de hoy tenemos a otro patrocinador más, mi Pepe. Ellos son nada más y nada menos que el Business Hub. ¿Qué es el Business Hub? Bueno, es un lugar de desarrollo empresarial que está ubicado ahí en la Plaza Bonita, a un lado de Esmar La Cuesta. Para que te quede más claro, es donde está el Starbucks y el Pockets. Bueno, ahí están las oficinas del Business Hub, que te renta tu espacio para que recibas a tus clientes y desarrolles el negocio de tu compañía, ¿eh? Ahí el DJ está donde tiene su oficina, ¿eh? El día que quieras seguir recibiendo a tus clientes, que nos invite. Ahí estamos a invitar, carnal. Ahí estamos a invitar el Business Hub, el número uno de la frontera. Te invitamos para que le des like a la página que está apareciendo aquí en los cintillos. Saludos para, Jorge Pimentel. Y bueno, vámonos con una rolita de mis preferidas. Algo de Benny Ibarra, de lo que llegó más o menos como en el 2002, ¿no? ¿Ese es del 2002? 2000. Sí, no, es que yo sí traigo muchas estadísticas ahí con los años. Esta rolita se llama Cielo
Y bueno, te invitamos para que compartas y que la cantes con nosotros en esta transmisión. Si tienes una copa de vino, salucita desde La Ingrata, échale mi Pepe. Cielo, por tu luz, por esa caricia, yo sería capaz de rendir mi ser. Ya no tiene caso mirar hacia otro lado. Todo lo que espero lo encuentro en ti. Siéntete segura, que no te quepa duda. Cuenta con mi vida y mi devoción. Vivo para amarte y para me alejarme. Es como quedar sin respiración. Cielo en tu mirada, cada madrugada es a donde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, mi cielo. Cielo en tu mirada, cada madrugada es a donde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, mi cielo. Preciosa rolita, mi Danny Boy. Qué buena rola, algo de Benny Barra. Muy buena rola, carnal. Andas aventando todo el veneno esta noche. Algo trae ahí, por ahí trae un sentimiento encontrado del Pepe, pero no nos quiere decir. Enamorado de la vida. El que está bien suspirando ahí es el Chuy, que lo tenemos ahí en la mesa uno. Está por ahí está mandando un mensaje a alguien, no sé quién, pero por ahí como que se acordó de alguien y empezó a mandar unos mensajes. Y bueno, gracias a la gente que está conectando, muchísimas gracias. Te invitamos a que compartas la transmisión y que etiquetes a tus amigos a que se unan a ella. Vamos a regalar unos lentes para ópticas Lexus, graduados completamente, a la persona que más personas invite a la transmisión, o sea, que etiquetes a personas para que se conecten, y vamos al final a regalar unos lentes de ópticas Lexus completamente graduados, como los que traigo el día de hoy. Yo, fíjate mi Chuy, ¿eh? Los lentes de ópticas Lexus que hoy traigo, bueno, esos lentes son nada más y nada menos que de uno de los patrocinadores. Te invitamos, chécate, ahí están los lentes. Ve la mirada del lince. Estos lentes son de ópticas Lexus, que tú los encuentras ahí en redes sociales. Los lentes del DA Town y de Pepe Aguilera son de ópticas Lexus. Te invitamos para que los tengas y los uses en todo tipo de evento social, de sol, graduados, para los intelectuales, para los músicos, para los que leen mucho, de todo un poco, ¿sale? Órale pues, ahí está. Continuamos con más música esta noche. Vámonos con algo de Pepe Aguilar, tu homónimo casi, carnal.
Tu homónimo casi. Algo de Pepe Aguilar, esa rolita. Te digo que traemos puras rolas llegadoras, ¿eh? Para la gente que se está conectando, para los chavorrucos de corazón y para la gente que nos acompaña esta noche aquí en La Ingrata, para que pasen un rato agradable con su pareja. Ya los vi que están muy acaramelados. Échale un Pepe, con sentimiento, carnal. Bueno, excelente. Salucita, ¿no? Primero. Oh. Para que agarres aire, carnal. Acaba de una vez con esa historia. Transportame directo al corazón. Dispara fríamente a quemarropa. Te juro que me haces un favor. Después de ti no existe nada nuevo. Si todo cuanto tuve te lo di, queriendo con tu amor tocar el cielo. Resulta que el infierno me gané, y solo porque tú me cambiaste por soportar mi pobreza, y solo porque tú te vendiste por unas monedas, y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza. Solo por dinero, quizá mañana vuelvas otra vez, y solo porque tú me cambiaste por unas monedas, y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza, y solo porque bárbaro, fuerte el aplauso. Ahí está Pepe Aguilera con esta canción de Pepe Aguilar, bastante buena. Muchas gracias a la gente que está disfrutando de ese buen momento romántico en Suspirando con DJ Town. Que bueno, a lo largo de la semana estamos publicando ahí en mis redes sociales todos los videos de los cantantes que nos acompañan semana tras semana, así es de que vienen bien pendientes. Próxima semana estará aquí con nosotros nada más y nada menos que el grupo Región Cero, con buena música romántica. Un programa también muy, muy esperado del próximo miércoles, para que se vengan pendientes y que se vengan aquí a La Ingrata, mi Pepe. ¿Qué te parece, mi rey? Excelente. Muchísimas gracias otra vez por abrirnos el espacio y por la invitación, mi DJ Town. Para eso estamos, carnalito, para apoyar todo el talento local. Y de hecho, este programa está hecho para impulsar todos los talentos locales y para que la gente los conozca a través de Facebook o aquí en Ingrata.
Así es de que si por ahí está algún cantante que quiera venir a las transmisiones y que quiera venirse ahora a conocer, bueno, contáctenos vía Facebook y los invitamos a este programa. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a otro de los patrocinadores. Ellos son nuestros amigos de Escaparate Boutique, que se encargan, bueno, de vestir al DJ Town en todo tipo de eventos. El día de hoy me proporcionaron el outfit que traigo y, bueno, en todos los eventos en los que soy, nuestros amigos de Escaparate Boutique nos tienen al 100 semana tras semana para andar bien guapérrimos en todos los eventos. Un saludote para el tremendísimo Nico Mendoza, que se hace presente una vez más. Gracias por acompañarnos, el buen Nico Mendoza. También, bueno, está por ahí Carlos Sánchez, Karime Machado. Y, bueno, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Jorge Gómez, Paulina Quintero y, bueno, la gente que está ahí conectada. Muchísimas gracias. Te invitamos para que compartas y nos mandes tu corazón. Mi Pepe, ¿Laura no fue o sí fue? ¿La qué? ¿Laura no fue o sí fue? Laura se fue. ¿Se fue? Y me dejó solo. ¿A poco sí, hombre? Por eso soy enamorada de la vida. ¿Sí tuviste por ahí alguna novia que se llamaba Laura? ¿Alguna conocida? No, la verdad no. Ah, Pepe. Me gusta creerlo, pero nadie, no se quiere comprometer, ¿eh? Vámonos con esa rolita de Nek, ¿qué te parece? Sí, claro. ¿Nos la aventamos o qué? Claro que ahí sí. Ahí les va esa rola, Laura se fue, de Nek. Bastante buena la rola, ¿eh? Échele, Pepe, súbale. Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé, y no la encontraré en tu piel. Es enfermizo, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esa noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia, y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate, quédate. Laura se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. Laura quizás ya me olvidó y otro robó su corazón. Yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío. ¿Qué me quitará este frío? Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate. Solo la de suerte.
Rolononone, qué buena rola, algo de Nek, Laura. Laura se fue, buena rola, ¿a poco no? Muy buena rola, noventera. Metieron gol, eso es lo que pasa. Ah, ¿metieron gol? ¿Por qué aplaudieron? ¿Hubo gol o por la canción? Por la canción, dije, metieron gol. Por cierto, ¿cómo va México, la decepción mexicana? ¿Va bien? 1-0. No vean ese partido, hombre, puro show. Vénganse aquí a ver la transmisión. La gente que está conectada, ya dejen el fútbol, vénganse a ver la transmisión. Y bueno, un saludote para la gente que sigue conectándose. Quiero aprovechar para saludar a otros de los patrocinadores. Ellos son Infinity Designs. Infinity Designs, que se encargan de crear, bueno, flyers, contenidos para Facebook, tu logotipo, carnal, te pueden hacer tu logotipo acá, fregonzote. La gente de Infinity Designs, muchísimas gracias por trabajar con nosotros y bueno, un saludote. Y para que lo sigas en redes sociales, si quieres crear un logotipo para tu compañía, Infinity Designs es el lugar adecuado para que acudas. ¿Qué te parece, Rey? ¿Al 100 o qué? Excelente, muy bien. Eso, mi Pepe. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Te estás sintiendo? Me siento muy a gusto, muy, muy, muy suave. Pues ya estamos en casa, aquí en la Ingrata, en la Cruda Ingrata, ya hemos estado aquí. Se siente como en casa, muchísimas gracias. Los domingos, aquí puedes venir a escuchar tempranito en el desayuno buffet al buen Pepe. Yo de hecho, el domingo pasado vine a desayunar y de repente dije, ¿qué onda con este vato? ¿Sabes qué, carnal? Te vienes el miércoles a Suspirando. Sí. Así, ¿va? Así improvisado, al vapor, ¿va, carnal? Sí. Así, cazatalentos, yo, como todo un promotor, vine y le eché el ojo y el caliente, vámonos. Firmamos contrato, $1,000,000 y aquí lo trajimos. Qué bueno, qué bueno. El dinero ha dejado de ser un problema para nosotros desde Excelente. Hace mucho tiempo. Por eso no hay problema. Salud para Gerardo, Jerry, que está conectando, que dice saludotes, un fuerte abrazo, brother. Bueno, comparte la transmisión y mándanos un corazón si te está gustando la transmisión. Lo hacemos con mucho esfuerzo, llegamos aquí pasando ríos, lagos y todo y estamos para que Tremenda la gente la tenga situación, ¿eh? Para que la gente tenga un contenido diferente en Facebook, ¿qué bueno? Sí, claro, y que nos conozcan también aquí a Serendipia Música, Pepe Aguilera y pues obviamente a DJ Town. No todos son memes, no todos son noticias feas, notas rojas. También hay que compartir ese tipo de contenidos que son musicales, de entretenimiento para que tú y tus amigos también tengan algo diferente en las redes sociales, ¿va? Era boy. Y bueno, continuamos con más música. Algo de lo bonito, de lo regional mexicano, pero ahora con el estilo inigualable de Pepe Aguilera. Algo de la banda MS que llegó para quedarse también. Chécate nada más cómo sonará mi razón de ser con esa guitarra acústicamente esta noche. Fuerte el aplauso, él es Pepe Aguilera, mi razón de ser. ¡Súbale! Encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza, no ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única. Convences a mi corazón que te ame por completo. Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido. Haces que a diario quiero estar contigo. Tú eres como el agua clara que me llueve del cielo. Porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra y que me hace soñar. Una vez que me ves, me pone a temblar. Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más. Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel. Y hace sentirme orgulloso. Simplemente si juntos nos ve caminando de la mano. Eres mi razón de ser.
como el agua clara que me llueve del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra y que me hace soñar. Una vez que me ves, me pone a temblar, que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más, que satisface todos mis deseos en cuestión de piel, que hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven caminando de la mano. Eres mi razón de ser. Eso, qué bárbaro. Fuerte el aplauso a ese al buen Pepe Aguilera. Una rola muy, muy buena, ¿a poco no? Buenísima la rola, algo de la banda MS, pero mira, me gusta más esta versión. De hecho, ellos sacaron esa versión también, ¿verdad? Medio acusticona, ¿verdad? Sacaron un disco, creo, disco completo acústico, con varios éxitos y muy bueno, especiales, ¿no? Quedaron. Especiales. Sí. Es que fíjate, ahí te va, ¿eh? Resulta y resalta que en los noventas, Michuy y toda la gente que nos acompaña, los escritores de buenas rolas les componían a todo lo que venía siendo la balada pop. Luis Miguel, Cristian Castro, Nishi Hinojosa, o sea, en los noventas los buenos escritores se enfocaban a la balada pop. Sí. Obviamente la música ha tomado un giro después de cierto tiempo y el pop se fue apagando y lo que fue resurgiendo fue la balada banda, la banda romántica. Entonces los escritores dijeron, ¿sabes qué? Bueno, pues ahora hay que meternos a la banda completamente. Y empezaron a componer rolas para los cantantes de bandas como Julián Álvarez, como la arrolladora Banda Limón, como Cristian Nodal. Y bueno, todos esos mismos compositores que componían antes a los grupos de pop se enfocaron ahora a componerles a los cantantes de bandas. Es por eso que en cuestión de banda hay rolas de la calidad de los noventas como Luis Miguel, pero ahora con cantantes como la banda MS, como la banda San José de Mesillas, que es una de las rolas que sigue a continuación. Entonces quiero que la siguiente rola analicen la letra de la canción. Qué buena letra de canción, ¿eh? O sea, no, mucha gente dice, no, la banda es muy mala, la banda, no. O sea, una cosa son los corridos y una cosa son las románticas de banda. Vámonos con esta rolita, En Peligro de Extinción, y chequen nada más la calidad de la letra y espero que lo disfruten en su casita hoy en la voz de Pepe Aguilera. ¡Fuerte el aplauso! Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí. Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir. Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir, ¿quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí, si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo para darte mi mano, pero he ahí lo malo. Quedan serenadas, pero con su propia voz. Te perdiste el 14 de febrero, que comienza el mes de enero y se renueva en año nuevo. Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar.
serenata, pero con su propia voz. Otro lugar, te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar. Eso, fuerte el aplauso. Qué bárbaro está el buen Pepe Aguilera con esta bonita rola. Lo que te digo, o sea, son letras bastante buenas adaptadas ahora a la banda y obviamente. No, o sea, yo me quedo perplejo con esas buenas estrofas que escriben los buenos autores mexicanos, ¿sí? Autores mexicanos, sí, y tienen unas letras buenísimas, y que pues por conocimiento, ¿verdad? Por falta de conocimiento también, pues se les deja así como que de ladito por el género que es, pero no, la letra no, es maravillosa. No. Tú te pones a analizar la letra de las canciones de la banda MS, la arrolladora Banda Limón y... Definitivamente, son muy buenas rolas, las románticas. Entonces, bueno, gracias a la gente que sigue conectando. Quiero aprovechar para nombrar a otro. Bueno, primero que nada, ¿dónde te siguen en redes sociales? ¿Cómo la gente? ¿Cómo te encuentra en redes sociales, mi Pepe? Sí, en redes sociales, en Facebook estamos como Serendipia Música y en Instagram como serendipia.music. Así nos pueden encontrar y pues la personal Pepe Aguilera. Adelante. Ok, ahí están apareciendo los sencillos de las redes sociales. Si quieres que Pepe Aguilera esté en tu evento, si quieres invitarlo a tu reunión, a tu negocio, bueno, ahí están las redes sociales para que lo contrates. Un excelente cantante que puede estar amenizando cualquier tipo de evento social, o me equivoco, mi Pepe. Y de cualquier canción, me han puesto algunos retos y sí, está medio complicado, pero ¿serio? Okay. Lo sacamos. A ver, La Puerta Negra. La Puerta Negra de los Tigres del Norte. No, me fui muy extremista. Sí, un poco. Falta el saxofón y la chona. No. Bueno, ya me imagino así como rock en español y más así, ¿no? Sí, de todo, pues exacto. Realmente de todos géneros. A ver, me gustaría, a ver. Vamos a ponerle un reto a este vato en ese momento. No, dijo que él era muy versátil y que él cantaba de otro tipo de rolas. Bueno, digo, ahorita nos vamos basando mucho en la balada en español, pero vamos a ver, yo soy fanático del cuarteto de Liverpool, yo soy fanático de los Beatles, en mi casa tengo un cuadro, brother, un cuadro grandísimo con John Lennon, con Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. A ver, avéntate la de Yesterday de los Beatles. Es un reto. ¿Podrás o no? ¿Puedes con eso? Claro que sí. ¿O se te complica? Inténtalo. Vamos a intentar. Ok. Vamos a ver si se sabe esta rolita de los Beatles también. Llegadora, Yesterday. Échele. Bueno. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks a thought I'm here to say. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half a man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday suddenly, why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had
said something wrong. Now I know for yesterday, yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. ¡Ah, qué bárbaro! Fíjate, le puse el reto. ¿Qué te pareció, mi Nico, eh? Le puse el reto y el vato se la aventó, pero machín, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Está capacitado para eso y más. Ahora, a ver, allá en la mesa del rincón. No, es que no se puede. Allá hay una mesa del rincón. Allá en la mesa del rincón están cantando. Eso quise decir. La cantamos y la canta nada más ellos. La cantamos y la canta. No, es que es romántico el programa, ¿verdad? No podemos andar con nacadas, la verdad. Si no, aquí la ingrata nos van a mandar para el domingo de cumbias. No, entonces no. No, miércoles de romanticismo. No podemos salirnos del contexto, ¿ok? No podemos salir del contexto. Quiero aprovechar para saludar a otro de los patrocinadores. Ellos son nuestros amigos de Hoteles María Bonita. Hoteles María Bonita y Restaurante El Comal, ubicados donde mero, bueno, ubicados allí en San Lorenzo y en frente de las misiones. Hoteles María Bonita y Restaurante El Comal, que siempre se ponen guapos con nosotros. También aprovechando para saludar a los creadores de este contenido para poder llegar por Facebook a tu transmisión. Bueno, ellos son nada más y nada menos que nuestros amigos de Polígono, que te los presenté el día de hoy. Ellos se encargan de transmisiones en vivo para Facebook, de tu negocio, de cualquier tipo de evento social. Para los cantantes, necesario, ¿eh?, que hagan transmisiones en vivo. Sí, es muy necesario. Y grupos. Bueno, para todos los que quieran hacer buenas transmisiones como la que hoy estamos haciendo, nuestros amigos de Polígono, que ahí aparecen en el cintillo. Algo de Ricky Martin, mi buen, ¿cómo es? Claro que sí. ¿Cuál quieres? Te la dejo a ti. Porque Ricky Martin tiene muchas románticas, pero... pues con la que tú quieres ahorita sorprendernos, ¿qué te parece? Dato curioso, con esta canción se me abrieron las puertas en uno de los cafés de los que he tocado. Fui a la prueba de sonido y me dijo, canta esta canción porque esa es la que a mí me gusta. Si la cantas, entra, si no, no. Ah, ese Dani, qué exigente. Afortunadamente sí está. Qué exigente el Dani, ¿eh? ¿Sí, mi Dani? Ah, mi Dani, qué bárbaro, mi Dani. No, aquí suena todo dar. Ah, excelente trabajo, mi Dani. No fue el Dani. Y dije, no, ese Dani también a mí me dijo lo mismo. Ah, no. Bueno, si tocas esta canción... No, bueno. Vámonos con esta canción que significa mucho para Pepe porque dice que le abrió las puertas en uno de los bares en sus inicios. Algo de Ricky Martin que se llama... Fuego contra Fuego. Súbale y compartan, ¿eh? Compartan y manda su corazón. Sin querer me he vuelto a enamorar. ¿No será que siempre ocurre a mi edad? Fue un amor relámpago que me acercó a ti. Eres mi principio. El infierno, cielo, todo lo demás. Con un beso tímido te di mi corazón. Fuego contra fuego es amar. Fuego de escapar, donde nadie oye mi voz, ahí te espero yo. Fuego contra fuego es amar y no lo podemos evitar. No le busco explicación, lo nuestro
es puro amor. Lo nuestro es puro amor. ¡Qué bárbaro! ¡Fuerte el aplauso! Pepe Aguilera. Lo encuentras aquí todos los domingos en la mañana, el desayuno buffet. Aparte que el desayuno buffet está súper buenísimo. Si no han venido, los invitamos a que vengan y que se lleven un buen sabor de boca. Todos los fines de semana, bueno, toda la semana, pero el domingo vienes con tu familia, está el Pepe aquí cantando, puras matonas. También para que la gente esté contenta, alegrando, ¿ah? De todo. Sí. Trata de alegrar bastante bien. Que coman a gusto. Que desayunen y que coman a gusto. Te invitamos para que vengas a La Ingrata, que estamos estrenando ese grandioso escenario que apenas hoy es como el quinto día. Que lo estrenamos. Excelente. ¿Cómo me quedó? Yo lo monté aquí. ¿Cómo me quedó? Yo le metí. Te quedaron muy bien las luces, ¿eh? Al 100 me quedó, ¿eh? Bueno, quiero aprovechar rápidamente para saludar a otro de los patrocinadores. Él es nada más y nada menos que nuestros amigos de El Mal Tercio, ubicados ahí en la calle Avenida del Granjero y Camboya. Es una imprenta que te hacen vasos, souvenirs, gorras, playeras, todo lo que quieras. Bueno, nuestros amigos del Mal Tercio, ahí para que lo sigas en redes sociales. Si quieres hacerte una playera que diga Pepe Aguilera o tu staff y toda esa onda, bueno, ellos son los idóneos. Si viene algún cumpleaños de algún familiar, bueno, te personalizan las playeras y todo está súper fregón. El Mal Tercio, dale like a su página de Facebook y están ubicados en Avenida del Granjero y Camboya, ahí en el Oasis. ¿Qué te parece, carnal? ¿Cómo te estás sintiendo? Muy bien, muy muy a gusto, muy muy rico, está muy suave. Muchísimas gracias también a la gente que está aquí. La mesa del rincón está. La mesa del rincón. La mesa del rincón está bien inspirada, ¿eh? Está bien inspirada la mesa del rincón. Muchísimas gracias, muchas gracias. Está bien, ¿no? Está bien. De hecho, la gente que nos está viendo por Facebook, que se entere que puede venir a ver el show en vivo. También. Cenar a gusto y agarrar el cotorreo aquí, ¿va? Sí, claro, claro. Adelante, no. Vengan, sigan las redes sociales y dense la vuelta aquí todos los miércoles, ¿verdad, Estar? Sí. Oye, Pepe, ¿estás enamorado o no? Di la verdad, ¿sí estás enamorado o no? Ya van tres veces la pregunta. Es que quiero agarrarlo, quiero que se contradiga, porque yo no sé por qué a todos los cantantes que les pregunto no quieren comprometerse, no se quieren enganchar. Justo platiqué esa situación, no es falta de compromiso. Porque, o sea, estamos enamorados de la vida. ¿Tienen miedo de que se les caiga el ganado, ¿verdad? De seguro tienen a 4 o 5 chavas conectadas y no pueden decir, sí estoy enamorado porque se comprometen. Así son los cantantes, son bien, bien tremendos. Los DJs no, los DJs somos más así. Más técnicos. Pregúntale al Dani, cada semana cómo me comporto aquí. Exacto. Cambiemos de tema, dice Dani. No, los DJs somos así más de una sola persona, no andamos brincando como los cantantes. No, nos manejamos bien, mami Bruno. ¿Cómo que no, Bruno? Bueno, saludos para Ferti Domínguez, para Laura Torres, también para Norma Gómez, un fuerte abrazo. Pepe Rubalcaba, saludos para Pepe que está en El Paso, Texas. Jesús Alvidres, un fuerte abrazo. Rocío Varela, saludos a mi primo Nico Mendoza.
y a la familia Medina Ordóñez, que viven en Ciudad Juárez. Un fuerte abrazo para ellos. Saludotes, gracias por estarnos sintonizando, Laura Torres. Y bueno, la gente que sigue conectada, muchísimas gracias. Te invitamos a que compartan la transmisión, por favor. Comparte la transmisión y únete a ese proyecto llamado Suspirando DJ Town, hoy transmitiendo desde La Ingrata. Menos plática y más música. Vámonos con algo de Franco De Vita. Y tú te vas, chiquitita. Súbale, mi Pepe. Vámonos. No le llore, ¿eh? Sin ti, en todo lo que me planteé, siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitas. Nadie mejor que tú sabrás que todo lo que tú pude dar. Y ahora tú te vas así como sin nada, cortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas y yo que me pierdo entre la nada. ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me juras? Y tú te vas. Oh, dime cómo, cuándo ha sido. Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido. No habrá nadie que te amará así como yo te puedo amar. Fuerte aplauso. Buena rolita de Chayanne. Muchas gracias. De Chayanne, ¿eh? Chayanne.
Bueno, Chayanne, de Chayanne la canta originalmente Chayanne. Ok, pero también es de Franco De Vita. Sí, la escribe Franco. O sea, ok, porque yo ahorita dije Franco De Vita, yo se la conozco más a Chayanne, pero es escrita por Franco De Vita, ese dato no me lo sabía, ¿eh? Sí, y una colaboración que hizo Carlos Rivera con Franco De Vita con esa canción, maravillosa. No, hombre, hay que escucharla. Próxima semana viene Carlos Rivera, vamos a invitar a Carlos Rivera que venga la próxima semana a que se la aviente. Y bueno, tenemos más música, tenemos a otro de los patrocinadores, ellos son nuestros amigos de North Wings, ubicados ahí en la Jilotepec, ahí en la Plaza Jilotepec, brincando las torres, ahí enfrente, como siempre lo digo, es que es el punto de referencia. No quisiera decirlo, pero tengo que decirlo. Enfrente del Motel del Río, ahí están nuestros amigos de North Wings. Venden pollo frito, venden alitas, venden boneless. No conozco el Motel del Río, pero sí conozco North Wings. Ahí en la Plaza Jilotepec, ¿ok? Brincando las torres en la Jilotepec. Ahí están nuestros amigos de North Wings con unos excelentes precios y promociones. Ahí a un costado de la Michoacana, ahí mero están nuestros amigos de North Wings, que siempre se ponen guapos para las transmisiones de todos los miércoles aquí en La Ingrata. Recuerda, todos los miércoles estamos transmitiendo desde La Ingrata. Puedes venir con tu familia, puedes venir con tu pareja a escuchar buena música romántica. Hacen falta lugares con música romántica entre semana, carnal. Y es por eso que estamos haciendo este proyecto, para que la gente sepa que puede pasar un rato agradable, comer, cenar, una cervecita y escuchar buenas baladas románticas. ¿Qué te parece? Excelente, y hacemos una invitación también a todos los locales, todos los negocios, restaurantes, bares que nos están escuchando, que también pues se avienten un poquito a música en vivo. Es un cambio totalmente al ambiente del lugar. Es primordial la música en vivo. Sí. La verdad que es algo que se está dejando de hacer y bueno, lo estamos retomando con este proyecto y bueno, espero que la gente lo esté disfrutando aquí en La Ingrata. Gracias por acompañarnos. Ahí está el buen Nico, que está en primera fila. Chécate nada más. No sé si te viene a ver a ti o me viene a ver a mí, o no sé, ¿verdad? Pero está cante y cante en el fondo, a los dos. Y luego también aquí ahorita decidimos. La pareja que está aquí a la izquierda, la mesa del rincón, que está bien animada. Y bueno, vámonos con algo de los auténticos decadentes. Loco tu forma de ser. Muy buena rolita, ¿eh? Esa le gusta al Tani. Súbele, mi Pepe, y que la gente nos mande su corazón si le gusta esta rolita. Échale. La canto contigo, ¿eh? La voy a cantar contigo, no te creas. Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar. Te caíste al piso, me tiraste un pingüino, me tiraste el sifón. Estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad. Chocando con las mesas, te burlaste de todos. Tus amigos escaparon de vos. Egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad. Échale, mi Pepe. Con sentimiento, Pepe Aguilera nos acompaña desde La Ingrata, suspirando con DJ Town. ¡Súbale, Pepe! Viniste a mí, tomaste de mi copa, me sonreíste así. Nadando en tu demencia, no sabía qué hacer. Te traté de besar, me pegas un sofá y te pusiste a llorar. Me vuelve loco tu forma de ser. Estrellas en la noche de la mediocridad, vuelven loco tu forma de ser. A mí me volvió un loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el
bárbaro. Bárbarote, ¿eh? Este vato es muy versátil, ¿eh? Es muy versátil, el Pepe. Por algo está aquí todos los domingos en los desayunos en La Ingrata. Y bueno, por algo también lo invitamos en Suspirando con DJ Town. Como les comenté, el domingo pasado vine a desayunar a La Ingrata. Y el Dani, no me va a dejar mentir, andaba aquí y luego de repente escuché esa voz como caída del cielo. Dije, ah, caray, este vato, ¿qué onda? Inmediatamente saqué el contrato. Saqué un contrato, $100,000 para poderlo traer aquí. O sea, el vato se cotizó muy bien, ¿eh? Ya le bajé, sí, ¿va? Ya, era millonario, imagínate. No, es que ya. $100,000, firmamos contrato y aquí lo tenemos, ¿eh? Pidió, muy exigente, pidió toallas, fruta y un chorro de cosas. Bueno, se le complació. En el camerino. En el camerino. Todo eso le dimos. Un saludo para Laura Torres, para Connie's Kitchen, nuestro amigo de Connie's Kitchen. Un fuerte abrazo. Mayela Flores. También para Silvia Malanche. Janet Salcido dice, wow, excelente el invitado de esta noche. Te felicito, DJ Town. Así es que la gente está muy contenta con tu repertorio, carnal. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a los que están en la transmisión vivo. Y pues otra vez, muchísimas gracias por la invitación y por abrir también este espacio. Muchas eso, gracias. Eso, carnal, eso. El Faraón es una compañía que se dedica a poner alarmas, sistemas de seguridad, cámaras de seguridad. Bueno, te invitamos para que lo sigas en las redes sociales. Si tu negocio necesita alarmas y tu casa necesita seguridad, bueno, a un precio súper accesible, nuestros amigos del Faraón, ahí está la cintilla. También quiero aprovechar rápidamente para mandarle un saludo a los cumpleaños, que especialmente para Pepe, tu tocayo, Pepe Mendoza, que anda cumpliendo 37 años. Muchísimas felicidades a los cumpleaños. Había un cantante, varios italianos, ¿eh? Han salido varios cantantes italianos, Tiziano Ferro, ya, y nada más, nada, Il Divo, Il Bolo, Pavarotti, bueno, pero esos ya son más para allá. No, hablo de la balada romántica, Tiziano Ferro, ¿quién más? Dije varios, ¿verdad? Bueno, entre otros, pero había uno, como en 2008, que sacó una rola, Marco Di Mauro, que sacó una rolota bastante fregona, que esta noche nos va a cantar aquí Pepe. Vamos a ver si la recuerdan y la reconocen. Algo de Marco Di Mauro, Nada de Nada. ¿Es tu fan, eh? ¿Toda se la sabe? Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para Pepe. Muchas gracias. Escogieron la mejor tarde para venir aquí a este lugar, ¿eh? Muchísimas gracias por venir. Quisiera cantarte una canción que te enamore de mí. Que diga que siento, que diga quién soy y cuánto te haré feliz. Fueran las caricias que yo quisiera darte, que fueran las palabras que no me animo a decirte, que más o menos sonarían así. No existe nada que me dé ni la mitad de todo lo que tú me das cuando descubres mi mirada. No cambiaría ni loco tu sonrisa por todo el mundo, por nada de nada. Que ya eres todo, todo lo que quiero yo y todo lo que pido a Dios. Esperaría aquí con paciencia. No cambiaría un minuto tu presencia por todo el mundo, por nada de nada. Quisiera cantarte una canción que fuera solo de ti, que con las palabras de los demás no se pueda confundir. Que
quisiera que te hiciera volar alto en el cielo, para que desde allí vieras que pequeño se hace el mundo si solo estamos juntos, tú y yo. No existe nada que me dé ni la mitad de todo lo que tú me das cuando descubres mi mirada. No cambiaría ni loco tu sonrisa por todo el mundo, por nada de nada, que ya eres todo, todo lo que quiero yo y todo lo que pido a Dios. Te esperaré aquí con paciencia, no cambiaría un minuto tu presencia por todo el mundo, por nada de nada. ¡Ja, ja! ¡Qué bárbaro! ¿Qué te pareció, Michelle? Muchas gracias. No, hombre, no, este vato se la anda rifando muy bien. Y bueno, por algo está aquí en este programa todos los miércoles, música romántica desde la Ingrata. Desde la Ingrata, te invitamos para que vengas a escuchar buena música, carnal. ¿Qué te pareció? Excelente, no, está maravilloso el concepto, y para los que estamos acá de este lado del micrófono, pues que nos abran las puertas y que nos abran lugares y espacios, es maravilloso y es un contacto con la gente que ahorita terminando, bueno, no terminando, todavía ya avanzado un poquito la pandemia, pues necesitamos. Fíjate que sí, necesitamos espacios, sí. Y sobre todo aquí en la Ingrata están ofreciendo una diversidad de shows durante todos los días, desde el miércoles hasta el domingo, por eso mismo, porque había mucha gente que quería ya salir, despejarse, y bueno, se respeta la sana distancia, el aforo está limitado todavía, y hay diferentes shows durante toda la semana. Si quieren escuchar buena música, los miércoles en la noche y los domingos en la mañana con el buen Pepe Aguilera. ¿Cómo andamos de tiempo, mi gente de producción? Ok, carnalito, esto te lo voy a dejar a ti, a tu criterio. Excelente. Tres rolas sin parar, carnal, sin corte comercial. Tres rolas. Dos rolas. ¿Qué diga Dani? ¿Tres o dos, mi Dani? Cinco. Dani, una hora más. Tú dices, ¿dos o tres? Las que quieras. ¿Tú estás capacitado para dos o tres? Las que sean, no hay problema. Se me hace que tres, sí puedes tres, ¿no? Sí. Vámonos tres. Cinco. Seis. A tu gusto, carnal. Van a ser al gusto de él. Ah, ya paga. Ok. Cinco rolas paga. Ok, ahí te va. Vámonos con tres rolas a su gusto, que él nos sorprenda. Y con esto vamos a casi terminar el programa. Así es de que vamos a darle un fuerte aplauso a Pepe Aguilera por habernos acompañado esta noche. Son tres rolas sin corte comercial, una tras otra. Y despedimos. Súbele, mi Pepe. Deja de engañar, no quieras ocultar.
que has pasado sin tropezar. Un monstruo de papel, no sé contra quién voy, o es que acaso hay alguien más aquí. Veo los fantasmas terribles de algún extraño lugar, y en mis tonterías para hacer tu risa estallar en un mundo descomunal, siento mi fragilidad y deja de engañar, no quieras ocultar. Lucha de Gigantes de Nacha Pop. Eso, otra. Qué bárbaro. Vámonos con otra porque Bruno le está pidiendo. Excelente. Tanto busqué, cuánto encontré, tanto perdí, cuánto gané. Amores y desamores lo hicieron bien, dejándome el alma vacía. Llegas a mí para enseñarme, para sanarme cómo vivir. Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz, como nunca nadie lo hacía. Regalarte una de ellas que brille en tus noches de amaneceres. Perdón, no sé si me alcance la vida para siempre ser el calor que calme tus manos frías, siempre cuidar sonrisa. Tanta bondad, cuánta verdad, tantos abrazos fueron mi paz. Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad que vino a cambiar mi sequía. ¿Cómo he de pagarte por estrellas para regalarte una de ellas que brille en tus noches y amaneceres? Perdón, no sé si me alcance la vida para siempre ser el calor que calme tus manos frías. Sonrisa. Hey, yeah.
Quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas que brille en tus noches de amaneceres. Perdón, no sé si me alcance en la vida para siempre ser. Siempre cuidar tu sonrisa. Siempre cuidar tu sonrisa. Vámonos. Ah, no. Qué matona rola. Está muy bonita. Qué bárbaro. Qué muy cosa buena. Tan más bella, ¿eh? Esa canción casi era para terminar el programa, ¿eh? Pero como el vato tiene un repertorio musical, parece rocola ese vato, ¿eh? Ahí está. Bueno, antes de despedirnos, quiero agradecerte, carnal, por habernos acompañado en esta transmisión. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad que para mí es un placer. Como se lo dije, apenas lo conocí el domingo y rápidamente firmamos contrato y se vino el día de hoy. Fíjate, lo menos planeado sale muy bien, ¿eh? Fue así improvisado, así, al vapor. $1,000 me cobró nada por venir. Ah, no es que nada. Gracias a la gente. Saludo para Cintia Nieto, para Laura Torres, para mi madre hermosa, Eunice Rosales, para el DJ Tavo Vargas, que se está comunicando, que por cierto, le queremos mandar bendiciones para él y para toda su familia, ya que en estos momentos su esposa está ya casi a punto de dar a luz, así es de que un fuerte abrazo para el DJ Tavo Vargas y su bonita familia. Esperamos que todo salga bien. Bendiciones para Ferny Domínguez, que dice, te aventaste $1,000 con este programa. No, pues se lo aventó el Pepe, porque yo nada más puse la producción, pero el Pepe fue el que se aventó el repertorio musical, ¿va? Él sabe lo que hace. Gracias, carnal. ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Muy bien, muy, muy, muy a gusto. Repetimos, estamos en casa, aquí en la Cruda Ingrata. Muchísimas gracias, muchas gracias otra vez por la invitación. Y créanme, lo que sí necesitamos, yo soy de los más bajos artistas que hay, ¿no? En nivel, no. Todos los demás pues necesitan muchísimo, muchísimo apertura. Y pues vamos a salir avantes a esta situación. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Agradezco el buen gesto de haber aceptado la invitación. Y sobre todo te quiero comprometer a ver si más adelante regresas. Claro, en claro una segunda sí, temporada te invitamos para que te vengas por acá. Así es de que estás más que invitado, carnal. Claro, ¿sale? Que sí, aquí estamos. Gracias otra vez, mi Pepe. Gracias por la atención de venir, carnal. Muchas y bueno, gracias. Miércoles aquí estaremos en La Ingrata grabando a partir de las 8 de la noche. Y el próximo miércoles tenemos a unos invitados de lujo. Estará el grupo Región Cero cantando pura música romántica, pero de Intocable, de Pesado, de Bobby Pulido, carnal. Puras buenas. Puras románticas. Al Dani le gusta, ¿eh? Un desengaño no es morir. Puras de esas. El próximo miércoles los invitamos a que se vengan a La Ingrata, porque vamos a venirnos entejanados, mi rey, ¿eh? Voy a traerme las botas de avestruz que usaba en el Vaqueros y Broncos. Con eso nos despedimos. Mándanos su corazón si les gustó el programa y los dejamos el gran cierre. Salucita. La canción la dedicamos a la parejita que va a tener su baby. Órale, esta canción va dedicada para Tavo Vargas, sí. Para ahí su esposa Mónica. Qué buen detalle, ¿eh? Saludotes. Te pedí con mi fuerza al universo, escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. Te pedí y soñé y te amé sin conocer. Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama. Te soñé, presentí cada día tu mirada.
te encontré al final de la escalera, en la guerra de mi vida. Tú habías sido mi bandera, te encontré presente. Dedicada para el DJ Tavo Vargas y su esposa, que viene su baby en camino. Mucho amor, mucho amor. Vámonos, eso fue Suspirando con DJ Town. Miércoles nos vemos en Ingrata. Viene Región Cero. Gracias a la gente que nos acompañó y a la gente, los invitamos a que compartan esta transmisión. Thank you, mi Pepe. Vámonos. Drop the beat.